¿Qué tal, señores? Buenas tardes, bienvenidos. Vamos a comenzar la charla que tenemos planificada para hoy en la tarde. Y ya son cerca de las 6:15 en nuestro reloj aquí en Guatemala. Entonces comenzamos, vamos a comenzar la charla que tenemos planificada para hoy en la tarde. Hoy en la tarde tenemos la charla acerca de las diferentes topologías que podemos implementar utilizando redes inalámbricas. El tema es Wireless Topologies. El tema, sin duda, es un tema bastante interesante porque nos presenta las diferentes topologías que podemos nosotros implementar utilizando los diferentes equipos disponibles dentro de las infraestructuras de redes inalámbricas que tenemos a disposición. Recuerde que dentro de las topologías podemos incluir no solo los access points, sino que también podemos incluir los repetidores, podemos incluir los bridges, podemos incluir también los root bridges, los non-root bridges, los go-root bridges. Entonces, realmente hay una gama de equipo totalmente grande. Entonces, dependiendo del equipo y dependiendo de la topología, así sería el diferente equipo que vamos a incluir. Entonces, vamos a comenzar con la charla. Siempre para comenzar, recuerde que incluimos ciertas recomendaciones para que usted pueda utilizarlo como unas buenas prácticas y así poder incrementar su rendimiento académico dentro del curso. Esperamos que el tema realmente sea de su agrado, ya que la presentación incluye ciertos datos importantes que a veces no percibimos como usuarios finales, sino que de vez en cuando nosotros, a la hora de estar interactuando con las redes inalámbricas, nosotros pues damos por hecho ciertas cosas. Entonces la idea de la presentación es caer en la cuenta o percibir que existen ciertas actividades que están incluidas dentro de los equipos que eventualmente nosotros damos por hecho. Vamos a hablar acerca de los componentes. Vamos a hablar primero de los componentes. Posteriormente vamos a hablar acerca de las topologías dentro de las redes inalámbricas. Vamos a hablar acerca de la manipulación y el setup de los diferentes canales que podemos utilizar. Con respecto a las topologías, vamos a hablar acerca de las diferentes topologías que podemos implementar utilizando los bridges. Vamos a trabajar también sobre topologías de ejemplo. Y por último, el material nos habla acerca de VLANs, calidad de servicio. Vamos a hablar acerca de próximo VLAN, que sin duda son temas importantes que a la hora de incluirlos dentro del equipo, los equipos, estamos hablando de los access points, dejan de ser equipos de capa física, sino que en el momento cuando usted incluye VLANs, calidad de servicio y próximo VLAN, son equipos que suben a una capa superior. Ya dejan de ser equipos de capa física y los equipos se convierten en equipos disponibles para trabajar a nivel mínimo, a nivel de capa 2. Muy bien, vamos a comenzar con los componentes. En los componentes, dese cuenta que la presentación habla acerca de los diferentes equipos que hemos venido incluyendo desde hace mucho tiempo. Comenzamos con dispositivos móviles como los que vemos aquí enfrente, en donde al tener acceso a una red inalámbrica desde el equipo móvil, vea que podíamos tener acceso al internet, a correr aplicaciones, a estar conectados incluso para compartir documentos, hacer trabajos de colaboración, incluso voz sobre IP, video sobre IP. Y bueno, desde entonces, desde hace muchos años, vea que el estándar 802.11 es un estándar que ha venido pues contribuyendo para el avance de este tipo de tecnologías. Sin duda, hoy más que nunca las redes inalámbricas son redes que definitivamente son cada vez más importantes en nuestra vida cotidiana por el simple hecho de necesitar estar conectados el 100% del tiempo, desde nuestros equipos móviles y también utilizando pues las diferentes aplicaciones como las laptops, por ejemplo, las tabletas, los smart TVs, los smartwatches, bueno, las diferentes herramientas que utilizamos para interconexión hacia o desde el internet. Por un lado tenemos las interfaces radio, lo que le llama la presentación o la literatura de telecomunicaciones se les llama los adaptadores cliente, los Network Interface Card. Recuerde que estos adaptadores necesitan un driver. Este driver es la herramienta de software que tenemos disponible en los equipos para podernos intercomunicar directamente con el hardware. Entonces es la herramienta del sistema operativo que se utiliza normalmente para la comunicación desde el usuario final hacia el hardware. Recuerde que la interacción del usuario final es directamente con el sistema operativo, pero la idea
es que el sistema operativo hace la interacción hacia el hardware por medio de la utilización de los drivers, ¿verdad? Bueno, solo permítanme un momento, denme un segundito, por favor. Vamos a ajustar aquí el ancho de banda. Denme un segundito, por favor. Muy bien. Vea entonces que una de las herramientas que necesitamos como herramienta indispensable entonces son los drivers que originalmente son herramientas de software que instala automáticamente el sistema operativo. Desde hace muchos años, pues los drivers sin duda son herramientas importantes para el funcionamiento de la conectividad hacia la red inalámbrica, pero hay que tomar en cuenta que ya desde hace varios años para acá, ya la instalación de los drivers es un procedimiento automatizado. Al principio de la existencia de las redes inalámbricas, los drivers no se instalaban de una forma automática, sino que los drivers era necesario que nosotros manualmente hiciéramos esta instalación. Actualmente el sistema operativo se encarga de automatizar ese proceso. Estamos hablando de Windows, estamos hablando de Linux, estamos hablando de Apple. Pues los diferentes sistemas operativos tienen esa funcionalidad. Es siendo una buena estrategia para la facilidad de la gestión de nuestras redes inalámbricas del lado de nosotros como consumidores o usuarios finales. En el caso de los access points y los bridges, que serían otro de los componentes importantes para la implementación de redes inalámbricas, comenzamos con los access points. Vea que los access points son equipos que nos permiten crear ese distribution system. Ese distribution system nos va a permitir la posibilidad de que computadoras finales puedan conectarse al access point por medio de esa señal inalámbrica. Esa señal inalámbrica, recuerde, es una señal que se emite en forma de ondas desde la antena, que sería el punto focal de esa señal, y esa señal se va a distribuir por medio de ese medio de conexión. El medio de conexión para la señal inalámbrica, pues definitivamente es la atmósfera. Entonces, por medio de la atmósfera, nosotros, los equipos que nosotros administramos van a poderse conectar a esa red inalámbrica utilizando pues el access point como herramienta para interconexión. Por otro lado, tenemos el escenario que tenemos aquí a la derecha. Vea donde tenemos enlaces punto a punto. Tenemos el edificio central, ese edificio central teniendo la conexión inalámbrica hacia una subsidiaria. De igual manera, podemos tener una conexión alterna a una segunda subsidiaria. Entonces, los distintos equipos que van a estar conectados a la central pueden estar conectados por medio de esa señal inalámbrica. Además, tenemos que tomar en cuenta que hay topologías que no están dentro del estándar 802.11, como por ejemplo, estos enlaces punto a punto no están contenidos dentro del estándar 802.11. Y además tenemos el World Wide Bridge. Vea que el World Wide Bridge también es un elemento dentro de las diferentes redes inalámbricas que nosotros podemos llegar a implementar que no están dentro del estándar 802.11. Entonces, eso hay que tomarlo en cuenta. Por eso se recomienda que cuando hagamos enlaces punto a punto, instalemos repetidores o hagamos enlaces World Wide Bridges, pues deberíamos de utilizar equipos de la misma marca. Eso nos va a ayudar para la interoperabilidad, porque bajo el entendido de que esas topologías no están dentro del estándar, no necesariamente va a ser funcional una solución utilizando diferentes marcas o intermarcas, ¿verdad? Con respecto a las antenas, que sería otro de los componentes necesarios, hay que tomar en cuenta que tenemos diferentes tipos de antenas. Tenemos las antenas dipolo, las antenas que normalmente traen incluidas los equipos, tienen una ganancia de 2.15 dBi. También tenemos las antenas direccionales o sectoriales, que más o menos van dentro del rango de los 5 dBi aproximadamente. Posteriormente tenemos las antenas patch, vea que son antenas direccionales, que están dentro del rango de 8.5 dBi. También tenemos las antenas de montaje en cielo falso, que van más o menos dentro del rango de 2.2 dBi a 5.2 dBi. Esos son los diferentes antenas que normalmente se instalan en el interior de una empresa. En el caso de enlaces punto a punto, en antenas que van a estar instaladas para montar enlaces a la intemperie o en el exterior de una empresa,
Pues tenemos por un lado las antenas patch, tenemos las antenas de montaje en mástil, tenemos las antenas omnidireccionales de alta ganancia de 12 dBi, vea. Tenemos antenas Yagi, que es una de las más utilizadas con 13.5 dBi. También tenemos las antenas de plato. Esas antenas de plato llegan a tener más o menos en el rango de 20 a 21 dBi, dependiendo de la antena, de la marca y todos los componentes que se utilizan para la interconexión de las antenas hacia los equipos. Así que estos, se recuerde que son equipos que funcionan a nivel de capa 1 del modelo OSI, tal y como dice aquí en la presentación. A continuación, pues vamos a hablar de las topologías. Algo que debemos de incluir dentro de los componentes para la implementación de redes inalámbricas, debemos incluir también los cables de baja pérdida que nos sirven para la interconexión de los access points hacia las antenas, porque no necesariamente las antenas van a estar conectadas directamente hacia el access point. Recuerde que la antena podría estar en el exterior y el access point podría estar en el rack para la fácil gestión de ese equipo. Entonces, ese también sería otro elemento a incluir. Otro elemento que podemos incluir serían los Lightning Arrestors, se le llama, que son las herramientas que sirven para poder evitar que cuando caiga un rayo en la antena, ese pico de voltaje llegue hacia nuestro access point y nos queme el access point. Entonces, esos Lightning Arrestors son herramientas que sirven para poder brindar algún tipo de protección electromagnética en el momento cuando exista un evento como el cual puede funcionar eventualmente la antena como un pararrayos. Entonces, no vaya a ser que le caiga un rayo a la antena y ese rayo pues nos queme los equipos que están en el rack. Por eso es importante pues tener estas herramientas que pueden evitar que se nos quemen los equipos en el momento cuando existe una descarga electromagnética. Ahora, con respecto a las topologías. Las topologías siempre dependen de un buen diseño, un diseño escalonado. Para eso el material nos recomienda recordarnos del modelo de tres capas, en donde tenemos por un lado la capa de acceso, tenemos la capa de distribución y tenemos la capa core. En la capa de acceso, vea que tenemos los diferentes equipos de interconexión en donde van a estar conectados los diferentes grupos de trabajo. Por ahí están incluidos los access points, están incluidos los bridges, incluso los wallroom bridges. Esos son equipos incluidos dentro de la capa de acceso. En la capa de distribución vamos a tener equipos más robustos, equipos como por ejemplo los switches capa 3, routers incluso. Ahí es donde vamos a tener filtrado, vamos a tener segmentación, vamos a manejar la seguridad, vamos a tener los terminadores de VPN. Y bueno, ahí va a crearse mayormente la inteligencia de distribución dentro de nuestra red y de nuestra infraestructura de red de la empresa. Y por supuesto tenemos la capa núcleo o la capa core. Esa capa core nos sirve para poder hacer la interconexión directamente hacia el internet. Normalmente esa capa core nos permite hacer un fast switching hacia el internet y eventualmente nos permite tener enlaces redundantes hacia el internet. En algún momento deberíamos de tener esa característica de resiliencia para que el equipo en algún momento cuando exista algún desastre pueda recuperarse de forma autónoma. Quiere decir que ese equipo que está en la capa core debería permitirnos un acceso redundante hacia el internet. En el caso de las redes de área local, recuerde que tenemos en este escenario redes donde vamos a tener una red alámbrica y los access points lo que nos van a servir es para crear esa extensión inalámbrica de la red alámbrica. Vea que vamos a tener por aquí un distribution system inalámbrico y este distribution system inalámbrico va a permitirnos la conexión hacia esa red alámbrica que tenemos en nuestra infraestructura de red. La idea sería que los equipos puedan estar interconectados en esa infraestructura de red, tratando la manera de ofrecer conectividad tanto a los usuarios alámbricos como inalámbricos también. Para eso se utiliza un Basic Service Set, así es como se le llama, un BSS. El Basic Service Set pues, nos sirve normalmente para poder interconectar o crear esa celda de comunicación inalámbrica hacia los usuarios finales. Buenas noches, bienvenido Wallis, adelante.
Pues esa sería parte de lo que sería una red de área local. Recuerde que el Access Point lo que nos permite es cabalmente crear esa extensión inalámbrica de los usuarios que en algún momento necesitan esta característica de movilidad hasta nuestros equipos. Ahora, vea que si tenemos nosotros en algún momento la necesidad de incluir más de un Access Point, una recomendación sería tener más o menos un overlapping del 15%. Hacer que los equipos puedan traslaparse más o menos un 15%, y esa la idea sería que cuando exista la posibilidad de que un usuario físicamente se traslade de un lugar a otro, en el movimiento de ese usuario no pierda la interconectividad hacia la red inalámbrica. La idea sería que los equipos puedan tener ese traslape en la cobertura más o menos de un 15%, así como se menciona por acá. Quiere decir de que esa cobertura mínima de traslape es necesaria porque eventualmente podrían existir computadoras que puedan estar en el perímetro de las dos, en este caso de los dos distribution systems, de las dos celdas de conexión inalámbrica que están produciendo tanto el access point número uno como el access point número dos. Entonces, en algún momento podríamos tener usuarios que van a estar comunicándose de manera móvil con sus smartphones, podría ser con sus laptops, y necesitan conexión en el 100% del lugar físico que nosotros queremos irradiar con esas antenas ofreciendo esa señal inalámbrica. Ahora, en el caso del repetidor, vea que el repetidor es un tipo de topología que no está cubierto bajo el estándar 802.11. Por eso de que en el momento cuando usted quiera montar un sistema de repetidores, la recomendación es utilizar equipos de la misma marca. Ahora, no es una regla, sino que es una recomendación, porque hay equipos, como por ejemplo los equipos Cisco, los de la serie Ironet, por ejemplo, que usted puede hacer que esos equipos repitan la señal de equipos de diferente marca, pero no necesariamente pasa con equipos de cualquier marca. Eso podría llegar a pasar. La idea sería que utilice equipos de la misma marca para hacer esa tarea de repetidor. Cuando montamos un repetidor, recuerde que el traslape entre los equipos, en la cobertura de los equipos, debería de ser más o menos el 50% de la cobertura que nosotros queremos cubrir. Dese cuenta que, por ejemplo, el access point que tenemos a la izquierda, ese access point cubre de una distancia de extremo a extremo, por decirle, de 50 metros. Quiere decir que nosotros podríamos extendernos el 50%, que en este caso sería 25 metros más. Si cubrimos un área de 50 metros, al tener un repetidor, podríamos llegar a cubrir 25 metros más, que serían 75 metros. No es que vayamos a tener una cobertura extra del 100%, sino solo sería del 50%, porque recuerde que ambos access points tienen que invadirse, tienen que cubrirse. O sea, el access point A tiene que darle cobertura al B y el B al A mutuamente. Pero para eso, la cobertura, como le digo, el traslape debe ser del 50%. Eso hay que tomarlo en cuenta. Ahora, en este caso, en esta topología, vea, tenemos dos características importantes: redundancia y balanceo de cargas. En este tipo de topología, podríamos pensar en un escenario como, por ejemplo, en una cafetería. Imagínense la cafetería de Universidad de Galileo, en donde van a haber muchas personas dentro de un lugar, pues físicamente especificado, como podría ser una cafetería. Entonces, puede ser que existan muchas personas dentro de la cafetería en algún momento. Podrían llegar a haber unas, no sé, por decirles, unas 50 o 100 personas dentro de la cafetería al mismo tiempo. Y cada una de esas personas teniendo mínimo un teléfono móvil. Hay personas que van a tener dos o tres teléfonos móviles. Y además, estudiantes que pueden, además de sus teléfonos móviles, podrían llegar a tener tableta y además laptop. Quiere decir que en un momento podríamos llegar a necesitar la conexión de 150 personas. Entonces, una de las recomendaciones podría ser para escenarios como el que le estoy planteando, tener no solo un access point, sino tener dos access points, ofreciendo la señal inalámbrica en el mismo canal, ambos, para que en algún momento ciertos usuarios se conecten al access point número uno y otros usuarios de forma automática se conecten al access point número dos.
Puede ser que algún usuario se trate de conectar al access point de la izquierda, pero el access point de la izquierda ya está saturado, ya está sobrecargado. Entonces, automáticamente el access point B va a darle la señal necesaria para que ese usuario se conecte. Entonces, esa sería una buena opción cuando necesitemos redundancia en el lugar que queremos cubrir y también balanceo de cargas, porque ambos equipos estarán irradiando, vea, la misma señal en el mismo canal. Entonces va a ser una opción muy, muy, muy cómoda, diría yo. Ahora, me imagino que ha visto usted que hay equipos access points que son también para casa o para empresa que tienen, que dice multibanda. Hay equipos que ofrecen este escenario en una misma caja. Hay access points que incluyen incluso hasta dos o tres interfaces radio en la misma caja. Entonces, dependiendo del equipo y, por supuesto, el costo, así sería el número de usuarios que vamos a poder incorporar a ese access point. Hay access point, como le digo, que ofrecen ese servicio dentro de la misma caja. Ese sería un escenario bastante cómodo para implementar en una topología como la que necesitamos, por ejemplo, en una cafetería. En el caso de este escenario, vea que tenemos... adelante, lo espero. Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, gracias. Aquí tenemos un escenario en donde tenemos redundancia y tenemos balanceo de cargas. Vea, en este escenario, es un escenario distinto al de la filmina anterior, porque tenemos dos access points, tenemos el access point A, tenemos el access point B. Ambos equipos están instalados físicamente en el mismo lugar, pero ofreciendo la misma señal inalámbrica también, pero en canales distintos. ¿Eso en qué nos va a servir? Vea que nos podría servir para crear, por ejemplo, una redundancia y balanceo de cargas en un escenario donde se necesite usuarios conectados en canales distintos, creando los mismos equipos inalámbricos, una cobertura sin generar interferencia entre ellos. Incluso podríamos llegar a tener un tercer equipo, uno en el canal 1, otro en el canal 11, otro en el canal 6, y eso ayudaría para que los equipos, los usuarios finales puedan estar conectados ya sea a un equipo o al otro equipo. Eso sí, depende de la configuración del usuario final, de la computadora también. Algunos usuarios se conectarán al canal 6, otro al canal 11. Otro escenario que tenemos aquí es donde podríamos nosotros tener múltiples access points operando en las vecindades, en la vecindad física en donde ellos están instalados. Quiere decir de que podríamos nosotros tener una, diríamos, inundación de una señal inalámbrica en sitios mutuamente adyacentes, utilizando un escenario, por ejemplo, como el que se da en Universidad Galileo. Vea que aquí podríamos tener un aula con su propio access point, aquí podríamos tener el aula de la par con otro access point, y así sucesivamente cada una de las aulas con su propio access point. Y la idea sería que los usuarios van a conectarse, y las computadoras así funcionan, van a conectarse al access point que ofrezca la señal más fuerte. Eso ayudaría para hacer también balanceo de cargas y que cada access point maneje su propia carga de los usuarios que van a conectarse. También tenemos este escenario en donde existe un protocolo que se llama HSRP, Hot Standby Routing Protocol. HSRP es un protocolo que implementan los equipos Cisco y sirve para hacer que en algún momento necesitemos una solución activo-pasivo o activo-standby. Esta solución activo standby lo que implica es que vamos a tener, por ejemplo, un access point funcionando en activo y podríamos tener otro u otros access points en una modalidad standby. En el momento cuando el primer access point falle, automáticamente el segundo access point va a entrar a trabajar. Entonces, lo bonito acá es que podríamos tener en un mismo lugar, podríamos tener dos access points y uno en standby a la espera cuando el primer access point falle. Entonces, vea que en este escenario nos permite tener alta disponibilidad. Ahora, lo que sí es cierto, eso es un error de la presentación, no tenemos balanceo de cargas, porque en esta topología solo uno de los dos equipos funciona a la vez. Entonces, únicamente tendríamos redundancia, pero no alta disponibilidad. Esa es una solución que se puede montar
utilizando los equipos Cisco que tienen ese protocolo, el HCRP, ¿verdad? Hot Standby Routing Protocol. Aquí se menciona Hot Standby, en este caso es APHS, Hot Standby, APHS, AP. Así es como se llama la solución, exclusiva para la serie de los equipos Cironet. También tenemos otro escenario en donde vamos a tener roaming. Roaming es un escenario que no está cubierto bajo el estándar 802.11. Eso significa que cada una de las marcas implementa la solución de una forma muy particular. Como no es un escenario que esté escrito en el estándar, está abierto para que cualquier persona pueda implementar roaming a su discreción. En el caso, como dice aquí, no está estandarizado. En el caso, por ejemplo, de la mayoría de las marcas utilizan un estándar, el estándar Inter Access Point Protocol, IAPP. El Inter Access Point Protocol es una solución que necesita que cada uno de los usuarios que va a pertenecer a la topología inalámbrica instale este software, instale el protocolo Inter Access Point Protocol. Pero esa es una complicación, porque imagínense que tenemos una topología de redes donde vamos a tener, no sé, tal vez unas 500 computadoras conectadas a la red inalámbrica. Si ese es el escenario, el administrador de la red tendría que instalar manualmente este software en cada una de las computadoras para que esas computadoras tengan la posibilidad de tener roaming. Recuerde que roaming es la capacidad de una red inalámbrica que permite que un usuario pueda estar físicamente conectado a diferentes access points dependiendo su movilidad y que no pierda conectividad, que no pierda la dirección IP, que si está descargando paquetes no exista una pérdida de esos paquetes en la descarga o en la subida. Entonces, que esa movilidad en los diferentes access points sea totalmente transparente para el usuario final. Pero como le digo, es una de los... de las complicaciones que tiene el Inter Access Point Protocol, porque necesitamos hacer que el usuario instale ese software. Esa es una incomodidad. En el caso de roaming, recuerde que de igual manera pasamos por los tres estados para podernos conectar al Access Point. Primero estamos en el estado sin autenticación y sin asociación. Posteriormente pasamos al estado de autenticación y por último entramos al estado de autenticación y asociación. Ese sería el escenario cuando necesitamos hacer que una computadora pueda conectarse a un access point. Entonces, una de las ventajas que existe hoy en día es que podríamos nosotros hacer que una computadora pueda estar viajando de un access point a otro, tratando de evitar estar en el estado sin autenticación y sin asociación. Cuando un usuario pasa de un access point a otro access point, únicamente tendría que pasar por la fase de autenticación y asociación únicamente, ya no por el estado de sin autenticación y sin asociación. Otra cosa importante, y se los voy a remarcar aquí abajo, es que 802.11 no permite que un usuario esté asociado a más de un access point a la misma vez por medio de una interfaz radio. Entonces, esa es, diríamos, una restricción del estándar 802.11. Quiere decir de que ese escenario de roaming debería de permitirnos hacer que el usuario pueda pasar de una celda de conectividad hacia otra celda sin la pérdida de conexión y la transición debería ser totalmente transparente para el usuario. ¿De acuerdo? Solo una observación. El tema de roaming, recuerde que no está incluido dentro del material de texto. Incluso no está incluido dentro del examen. Por eso es de que aquí se maneja en la presentación. Yo les incluí los datos de roaming, porque puede ser para las personas que están interesadas, podría ser un bonito tema de tesis. Si es que ustedes quieren hacer tesis, ustedes podrían, pues en su tesis, plasmar el tema de roaming sobre redes inalámbricas utilizando no solo IPv4, sino también IP versión 6. Y podría ser un escenario bonito si es que ustedes tienen el interés de hacer su tesis, ¿verdad? Entonces, por eso les incluí unos temas por ahí para que de repente les llama la atención y ahondar más en el tema y podría ser un escenario bonito para plasmar en una tesis, ¿verdad? Gracias. Muy bien, claro, con mucho gusto, Luis Pedro.
A continuación en la presentación, pues, se nos habla de escalabilidad. Recuerde que si nosotros implementamos un access point con 802.11, por ejemplo, vea que en 802.11b podríamos llegar a tener como un máximo de ancho de banda 11 megas. Pero si nosotros tenemos tres access points ofreciendo la señal en el canal 1, 6 y 11, podríamos triplicar ese ancho de banda y podríamos llegar a escenarios donde podemos ofrecer hasta 36 megas por segundo de forma teórica, por supuesto, y hacer que los usuarios puedan conectarse hacia un access point, a otro access point, o dependiendo al que se necesite, y podríamos llegar a tener en una sola área física 33 megas utilizando el 802.11b. Ahora, imagínense, si en lugar de 802.11b podemos llegar a utilizar 802.11g, si es 802.11g, vea que podríamos llegar a usar 8 canales de 54 megas. Quiere decir de que si multiplicamos 54 megas por 8, podríamos llegar a una tasa de transferencia de 432 Mbps. Y de hecho, eso es lo que utilizan estándares 802.11ad, por ejemplo, 802.11ac, en donde hay clientes que conectados a los equipos inalámbricos pueden llegar a tasas de transferencia arriba de un gigabit. Pero cabalmente es lo que hacen. Lo que hacen es ir multiplexando las diferentes señales en diferentes canales, más o menos como lo que tenemos acá con 802.11a, por ejemplo, ¿verdad? Así que es una buena solución. Anteriormente nosotros en diferentes herramientas de software que no estaban incluidas con Windows, por supuesto, teníamos la posibilidad de manipular el canal que nosotros queríamos trabajar en nuestras computadoras laptops. Ahora ya no tenemos esa posibilidad. Windows no nos permite, en el caso de Microsoft, no nos permite poder hacer que la conectividad de los usuarios finales se pueda seleccionar el canal que queremos nosotros utilizar. Actualmente, en el caso del sistema operativo Windows, ya la selección del canal es automático, a menos que entremos a las características especiales que tiene nuestra tarjeta de red. Ya les mostré el otro día que mi tarjeta de red pues no tiene la posibilidad de administrar los miliwatts del poder, pero hay tarjetas que sí, dependiendo de la marca de la tarjeta y por supuesto la marca del motherboard y el procesador y todo en su conjunto. Hay equipos que sí lo permiten y equipos que no lo permiten. En el tema de los diferentes modos de trabajo, vea que tenemos el modo infraestructura y el modo ad hoc. Ya hemos visto estos modos y normalmente el modo de trabajo, diríamos, que podríamos nosotros estar utilizando el mayor tiempo, es el modo de infraestructura, que es el modo de trabajo normal de un access point. En el caso de la gestión de los canales, vea que nosotros podríamos cubrir un área, por ejemplo, como una galera, hablemos una galera como la de PriceMart o la galera como la de Walmart, por ejemplo, podríamos necesitar una cobertura de conectividad del 100%. Pero para lograr esa cobertura necesitamos instalar varios access points. Entonces vea que podríamos tener un access point en el canal número 6, otro en el canal número 11. Pero si usted es observador, ninguno de estos access points en el canal que está trabajando está creando una interferencia. Porque no hay un canal, por ejemplo, el access point que trabaja en el canal 6 no tiene adyacente en el mismo canal 6. Entonces no hay interferencia con respecto a ese canal número 6. Vea que aquí abajo tocaría la conexión del canal número 1 para evitar una interferencia en el canal número 11. Aquí podríamos tener también un canal número 1, ¿verdad? Evitando que exista interferencia sobre esa celda. Aquí abajo tendríamos la conexión de un access point trabajando en el canal número 6, ¿verdad? Y así sucesivamente podemos ir instalando los distintos access points en distintos canales, creando una cobertura del 100% y evitando que exista una inyección de ruido de un access point contra un access point adyacente. Ese sería un ejemplo de la ingeniería de manejo de canales que tendríamos que hacer o la logística que tendríamos que manejar a la hora de la instalación de los distintos access points. Siempre hay que tomar en cuenta
que el usuario, si tenemos un usuario conectado lo más cerca posible al access point, ese usuario va a tener el máximo ancho de banda posible. Pero en la medida que el usuario se vaya alejando de ese punto focal, vea que vamos a tener cada vez menos ancho de banda. Ahora, si usted es observador, esta imagen corresponde a una imagen del mapa de calor, al famoso heatmap. Recuerde que el acrylic heatmap le permite crear un mapa de calor a consecuencia de la radiación generada por por una antena que está conectada a una interfaz radio de un access point. Entonces, podríamos tener este mapa de calor. El mapa de calor, al final de cuentas, entonces nos dice más o menos cómo está la tasa de transferencia en ciertos puntos, dependiendo de de las diferentes muestras que se vayan tomando por por la herramienta de software que usted utilice para hacer el estudio del sitio, que así es como se le llama, el site survey. El site survey sirve cabalmente para hacer este mapa de calor. Aquí tenemos el escenario utilizando 802.11a y el escenario con 802.11b. Vea entonces que a nosotros nos sirve bastante la creación de ese mapa de calor para saber más o menos cómo van a estar las tasas de transferencia dependiendo de la ubicación física en donde se encuentren los clientes, ¿verdad? Bueno, aquí tenemos pues un ejemplo que nos daba también en la presentación anterior el material, en donde podíamos nosotros. Antes Windows nos permitía administrar los miliwatts de potencia que disipaba una interfaz radio en la laptop. Ahora ya no. Incluso en un teléfono móvil ya no es posible administrar los miliwatts de potencia. Ahora normalmente esa administración se hace del lado del Access Point. Recuerde que el Access Point, dentro de su configuración, usted puede forzar a que un cliente se conecte al máximo de su potencia, o a la mitad, o al 25%, etcétera. Usted puede manipular eso, los miliwatts de potencia que usted quiere, con el que quiere usted que trabaje un cliente. Y eso le va a ayudar para que los usuarios finales no consuman mucha energía para conectarse a su access point. Eso puede ser una buena idea, ¿verdad? En el caso de una implementación multirate, eso implica de que van a haber usuarios que van a estar conectados en diferentes posiciones físicas con respecto al punto focal de la señal de los diferentes access points. Entonces, dependiendo de donde esté el usuario, así será la tasa de transferencia que eventualmente van a utilizar. Obviamente, usted debería de permitirle dentro del access point la posibilidad a los clientes para que se puedan conectar a diferentes tasas de transferencia. Porque recuerde que en nuestras pruebas que hemos hecho, se recuerda con las pruebas que hicimos con el IPERF, nosotros podríamos decirle al access point forzar a que un cliente se conecte a un mega y forzar a que todos, sin importar la ubicación, se conecten a un mega. Eso podría ser una buena implementación para que sin importar físicamente dónde esté el usuario, va a tener siempre el mismo ancho de banda. Esa es una buena idea. Esa es una buena idea porque va a economizar recursos dentro del access point. Va a evitar que el access point se comience a sincronizar con los diferentes usuarios dependiendo de su ubicación física. Entonces, una recomendación en esta filmina número 34, por si quiere apuntar, es recomendar o implementar esa recomendación en los access points para que el ancho de banda sea parejo para todos sus usuarios, sin importar físicamente dónde estén. Y eso, sin duda, le va a dar una estabilidad a su señal inalámbrica y no va a estar fluctuando, o incluso me imagino que usted lo ha sentido, que cuando, me imagino que también en su casa lo ha sentido, en la universidad también, o en su trabajo, me imagino que si tiene red inalámbrica, cuando usted está en movimiento y usted comienza a descargar paquetes, puede ser que los paquetes no descarguen bien, incluso la descarga se le puede cancelar. En cambio, si usted mantiene el mismo ancho de banda sin importar la ubicación física de su equipo móvil, va a mantener la estabilidad de sus descargas o de sus subidas hacia el Internet, va a mantener la estabilidad de la conexión hacia el Internet dependiendo del equipo que esté usted usando. Así que es una muy buena recomendación hacer eso. Con respecto a la interferencia y el uso del canal, vea que aquí tenemos un ejemplo en donde, por ejemplo, el edificio X se va a comunicar al edificio Y.
vea que en medio tenemos un problema de interferencia. Ahí se están cruzando las señales de otros edificios. Eso podría ser un problema para nuestra implementación. Entonces, aquí la recomendación es previamente hacer un estudio del sitio para verificar cuál es el canal, diríamos, más adecuado con el cual nuestra señal va a funcionar de mejor manera. Podría ser que el canal 1 funcione bien, el 6, el 11, o dependiendo de si es, por ejemplo, 5 GHz, la frecuencia que va usted a utilizar, podría ser bueno utilizar el canal 36 o el 44, bueno, dependiendo del estudio del sitio. Por eso es importante verificar previamente con un estudio del sitio cómo se desempeña nuestra red utilizando los diferentes canales. En escenarios donde nosotros hemos necesitado instalar redes inalámbricas, enlaces punto a punto, nos hemos dado cuenta que sin duda la escogencia de un mejor canal va a incrementar drásticamente el rendimiento de mi red inalámbrica. Hemos tenido escenarios en donde obtenemos solo, ¿qué le digo?, 4 megas de ancho de banda debido a que existe mucha interferencia. Pero a la hora de cambiar el canal, fácilmente podemos duplicar esta tasa de transferencia y así podemos ir mejorando o empeorando dependiendo de la utilización del canal. Algo que debe de tomar en cuenta es que la instalación en enlaces punto a punto que usted hace el día de hoy no necesariamente se van a mantener estables durante todo el tiempo, porque hoy va a funcionarle bien, pero ¿qué pasa si mañana alguien instala un access point que genera ruido hacia su instalación? Eso es un caso real. Entonces, continuamente usted debería estar monitoreando ese enlace. Por eso herramientas como el iPerf le pueden ayudar mucho para probar, por ejemplo, montar el server en el extremo X y montar el cliente en el extremo Y. Entonces usted podría generar esas pruebas de conectividad y de ancho de banda entre los distintos escenarios, dentro de los distintos edificios. Así que ese podría ser un ejemplo bastante cómodo a seguir, ¿de acuerdo? Muy bien. Ahora, pues me gustaría hacer un pequeño workshop que pueda ayudarnos para la comprensión del último laboratorio en donde necesitamos hacer un repetidor. Antes de entrar al workshop, quisiera preguntarles cómo les fue con la implementación del repetidor. Por ejemplo, las personas del grupo en la mañana, pues tuvieron problemas y no les funcionó, pero a ustedes no sé cómo les fue. Luis Pedro Wallis, ¿cómo les funcionó el escenario con el repetidor? Pues la verdad también tuvimos problemas, ingeniero. Ok. ¿No les funcionó? Pregunto. Pues. ¿O sí les funcionó? Es que. ¿O no lo intentaron hacer? A ver. Bien, lo intentamos, lo hicimos. Lo que pasa es que el documento, como que le hacían falta unas instrucciones, pero tratamos de corregirlo nosotros y sí lo logramos subir, Inge. Ok, pero ¿les funcionó? Esa es la pregunta. Según entendimos nosotros, sí. Ok, bueno. Entonces, valdría la pena que les dé una pequeña demostración de cómo poder montar ese escenario del repetidor para que ustedes vean, digamos, las mejores prácticas y la metodología para montar un repetidor, si les parece bien. Bueno, entonces, para comenzar, me voy a conectar a mi equipo. Voy a utilizar el equipo 2004. Solo me voy a conectar al equipo. Entonces, me voy a conectar al equipo, voy a usar el equipo 2004. El equipo 2004 lo tengo aquí ya disponible. Muy bien. Entonces, si se dan cuenta, este equipo tiene la interfase fase Ethernet activa, pero tiene la interfase radio abajo. Entonces, lo que voy a hacer es montar el access point en este equipo. Para eso, voy a entrar a configuración global. Voy a crear el SSID y el SSID que voy a crear va a ser el ID, el SSID LACI01. Ese va a ser el nombre de mi red. A continuación, la autenticación va a ser abierta. Además, voy a montar, solo permítame aquí, voy a montar el modo invitacional. Voy a montar el modo invitacional.
con el comando guess mode. Y por último, vamos a decir que este equipo va a trabajar en el modo infrastructure SSID. Este comando, ¿para qué nos sirve? Este comando nos sirve para que otro equipo de infraestructura pueda conectarse a él. Diríamos, es un comando indispensable para que un repetidor se pueda conectar a este equipo. Entonces, con este equipo ya casi estamos. Vea que ya tenemos el SSID. Vamos a darle un showrun. Vea que tenemos el SSID ya listo. Aquí tenemos, bueno, perdón, aquí está. Vea que ya tenemos el SSID listo y es el que tenemos acá. Este sería nuestro SSID. Ahora, lo que tengo que hacer es asociar el SSID que acabo de crear a la interfaz de radio. Interfaz DOT11 radio 0 y le voy a colocar el SSID que previamente creé. Entonces ahí tenemos el SSID LASI 01. Y por último le damos no shutdown. Vamos a esperar un momentito. Vea que la interfaz en este momento ya está levantada. Vamos a darle show IP interface brief. Vea que el equipo ya tiene la interfaz radio. Ya tiene la interfaz radio levantada. Muy bien. Entonces este equipo ya está ofreciendo la señal inalámbrica. La señal inalámbrica que se llama LASI 01. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a levantar el repetidor. Vamos a pegar un repetidor. Para eso, de igual manera, voy a conectarme, permítame, voy a conectarme a mi equipo, que sería el equipo, voy a utilizar el equipo número 5. Entonces, dime un segundito, voy a conectarme aquí, aquí está. Entonces, me voy a conectar a mi equipo 05. Para eso, voy a entrar al sistema con mi usuario. Y ahora me conecto al equipo 05. Este equipo 05 va a ser el repetidor. Va a ser el repetidor. Y para que funcione, el paso número uno sería crear el mismo SSID que creé en el access point, ¿verdad? En el access point original. El access point original, hice la creación del SSID, DOT11 SSID LASI 01. Ese sería mi SSID. Debe ser el mismo, por supuesto. La autenticación debe ser igual, autenticación abierta, el modo invitacional y además el infrastructure SSID. Y listo, ya tenemos el SSID abierto y creado. A continuación, solo vamos a darle, perdón, show IP interface brief, algo que no hice, verificar que la interfaz de radio esté funcional. De hecho, podríamos hacer el ping del access point hacia el repetidor. 10.015 tiene este equipo, ping a la 10.015, 10.0.1.5. Le voy a hacer un ping, perdón, 1.5, ahí está. Y sí, hay conexión del access point al repetidor. Ahora, ya que previamente hice la creación del SSID, ahora voy a asociar el SSID a la interfase, la misma historia. Entonces sería interfase DOT11 radio 0 y le pego el SSID que acabo de crear. Y ya está. Ahora, como ese es el repetidor, tengo que definir el station role. En este caso le voy a poner station role. Vamos a decir que va a ser claramente repetidor. Ahí está. Repeater. Perfecto. Ahora, en este señor, en el access point, veamos cuál es el station role que tiene configurado en la interfase radio. Vea la interfase radio. Por aquí dice station role. Vea, este es el default del equipo. El station role que tiene un access point por default es access point. Este no lo tengo que crear yo, no tengo que manipularlo, porque es el modo default de nuestro access point. Muy bien. A continuación, vea que en el repetidor, le repito, hice la asignación del SSID. A continuación, configuré el station role del repetidor. Y ahora, lo que voy a decirle al equipo, este equipo 5, es que se pegue al equipo 4. ¿Cómo forzo a que el equipo 5 se pegue al equipo 4? Para eso, tengo que pegar la MAC address. La MAC address de mi equipo D, ¿cuál es? Show interface DOT11 radio 0. Vea que la MAC address del equipo la tengo aquí. Esta es la MAC address del equipo. Entonces, lo que voy a hacer es copiarla. Le voy a dar control C. Ahí está. Ya lo copié. Y ahora en el repetidor le pongo parent número 1 y le pego la MAC address. Vea que si lo hice sin interrogación, tengo que colocar la MAC address. Ahí está. Entonces le voy a decir al repetidor que se pegue
a la MAC address del access point original. Y por último, le voy a dar no shutdown. Al darle no shutdown, deberíamos de ver actividad en el access point indicándonos que alguien se conectó. Miremos si es cierto. No shutdown. Vea que en este momento se levanta y vea que cabalmente aquí nos dio el mensaje que se conectó. Si vamos al access point, vamos al show.11associations y ya tenemos el repetidor conectado. Así de sencillo, pues deberíamos de haber configurado nuestro repetidor. Ahora, como ustedes estaban trabajando con tres equipos, creo que vale la pena que pegue un segundo repetidor. ¿Les parece bien o ahí, hasta ahí estamos bien? ¿O pego un tercer equipo? ¿Qué opinan? Mejor si pudiera, por favor. Ah, va, con mucho gusto. Gracias. Bueno, entonces, claro, solo vamos a darle al equipo repetidor show.11associations. Acá vea que tenemos en el show.11association del repetidor que estamos conectados al parent, cabalmente, ¿verdad? Vale. Muy bien. Ya tenemos el access point, tenemos el repetidor. Ahora me voy a conectarme a un segundo repetidor. Voy a conectarme a un segundo repetidor y para eso me conecto al sistema de conexión remota y me voy a conectar al siguiente equipo para tener un segundo repetidor. Vamos a ver. Listo. Ya estoy conectado a mi consola de conexión remota. Me voy a conectar al equipo 2006. En el equipo 2006, vamos a ver. Ya estoy aquí adentro. Vamos al Show IP Interface Brief. Vemos que la interfaz radio está abajo. Vea que mi equipo tiene la 10.0.1.6. Miremos si el access point le da ping. Ping a la 10.0.1.6. Sí, sí da ping, ¿verdad? No hay problema. Entonces, en el segundo repetidor, voy a configurar cabalmente el repetidor. Veamos cómo se configura. De igual manera, configuración global. Voy a crear el SSID, .11 SSID, y le voy a poner LASI01. Autenticación abierta. Modo invitacional y recuerde el Infrastructure SSID, sin eso no funciona. El Infrastructure SSID, repito, es el modo en donde me permite interconectar equipos de infraestructura. Si no le pongo Infrastructure SSID, solo se van a poder conectar computadoras cliente, smartphones, laptops, tabletas, smart TVs, ¿verdad? Pero no se van a poder conectar access points o repetidores. Muy bien, entonces ya tengo mi SSID, yo vamos a darle show run y vea que aquí tengo cabalmente el SSID creado. A continuación, voy a entrar a la interfase radio, interfase 11 radio 0, asocio el SSID, SSID LASI 01, ese lo hice hace un momento. El station role, recuerde que el station role es repeater, ¿verdad? Y listo. Ahora, le podría poner la MAC address del access point para forzar a que este equipo se pegue al padre. Ahora les voy a comentar, no es una obligación, es algo opcional. Yo puedo decirle o no que forzosamente se pegue al padre o no. Entonces, si quiero que se pegue al access point que yo quiera, le pongo la MAC address así como lo hice en este equipo de acá. Le dije al equipo con el comando parent, aquí está, mire. ¿Dónde le puse aquí? Aquí está, mire. Aquí le puse parent número 1 y le coloqué la MAC address del access point. Eso hace que este repetidor forzosamente se pegue al access point que tengo acá, ¿verdad? En cambio, mi segundo repetidor no lo voy a hacer para que usted vea que es opcional. Por último, le doy no shutdown. Al darle no shutdown, va a levantar la interfaz de radio y va a pegarse el access point. Le voy a dar no shutdown, enter. Voy a esperar un momento y vea, ya se pegó, ya dio señal aquí el access point que alguien se conectó. Entonces miremos el access point. En el access point show.11associations, vea que ya tenemos un segundo repetidor. ¿Ya veo? Uno es la IP 10.0.1.5 y el otro es la IP 10.0.1.6. Y si le damos a este segundo access point el comando show.11associations, vea que cabalmente está conectado al parent.
Entonces, señores, así es como se configura el Access Point con dos repetidores. Entonces, el jueves, dentro de sus actividades de laboratorio, sería volver a realizar este laboratorio. Vea que yo lo hice en menos de 5 minutos y así platicadito. Entonces, la idea es que usted lo pueda hacer de igual manera, tal vez no tan rápido, pero aquí lo complicado es que cada uno de ustedes están trabajando en grupo. No es que cada uno de ustedes tenga 3 equipos, entonces eso puede ser complicado el estarse sincronizando, pero pues ahí está la opción para que usted pueda configurar su topología de Access Point con dos repetidores, ¿verdad? Y ahora voy a regresar los equipos como los encontré. Para eso entro a la interfaz Otonce Radio 0, la boto y le voy a decir no SSID LASI 01. Y le vamos a regresar la interfaz a su default. Default, interface, interfaz de Otonce Radio 0. La regreso a su default. Y por último voy a borrar el SSID. No.11 SSID LASI 01. Y listo. Ahí tenemos ya regresada. Bueno, show IP interface brief. El equipo está como lo encontré. Vamos a dar exit y ya me puedo desconectar. Ya me puedo desconectar al equipo. Y voy a hacer lo mismo con el equipo E. Podría darle Write Array si le doy Reload, pero creo que es más fácil entrar a la interfaz de radio, perdón, y botar la configuración. Podría ser una buena opción. Igual en el equipo D, vamos a entrar a la interfaz de radio, interfaz de Otonce Radio 0, y le damos Shutdown. Vamos a ponerle... no SSID LASI 01 y por último no Otonce Radio 0 SSID, vamos a poner LASI 01 para borrar el SSID y listo. Show IP interface brief y el equipo está como lo encontramos, ¿verdad? Muy bien, ahí estaríamos. Solo me faltó resetear el equipo 5, si no estoy mal. Me faltó resetear el equipo 5. Entonces voy a resetear el equipo 5. Permítanme un segundito nada más. Sería interruptor. Y acá me conecto al equipo 5. Sí, 5. Y todavía está usándose ese equipo. Así que voy a esperar un momentito para resetearlo. Bueno. Entonces vea que así es como pude configurar el Access Point con sus dos repetidores. ¿Alguna preguntita? Luis Pedro, Miguel Ángel o Wallis, ¿alguna consulta que tengan con el procedimiento de la configuración del repetidor? Yo creería que tal vez solo nos faltó ponerlo el Guest Mode. ¿Cómo no? Sí, el Guest Mode es opcional, no tenga pena, Wallis, eso es opcional. ¿Qué otra cosa les faltaría? ¿A la infraestructura SSID no les faltaría? Pregunto. Sí, creo que ese también. Ok. Y más o menos ahí con las direcciones MAC, que nos costó ahí conseguirlas. Ah, ok. Con el Show Interface, recuerde. Le damos Show Interface y vemos la MAC address de la interfaz de Otonce Radio 0. Ah, ok. Lo que sí es cierto, Wallis, es una buena observación. Si usted teclea la MAC address manual y falla en un carácter, el repetidor nunca levantará. Porque al tratar de conectarse al padre, y si esa MAC address no existe o está mal escrita, no va a poderse conectar. Puede ser que eso le haya pasado, ¿verdad, Wallis? Sí, hay varias cosas, pero sí. Ok. Pero vea, la idea del curso es que usted vaya teniendo esas pues, buenas prácticas, creando una configuración con metodología, que exista una logística y que no sea solo configuración así a lo loco, sino que vaya teniendo usted un orden. Y esa es la complicación y la necesidad de hacer los trabajos en grupo. Porque si usted es ordenado, sus compañeros van a aprovechar esa característica de usted. Pero si usted es desordenado, va a ser un desastre la configuración en grupo, ¿verdad? Entonces, eso nos ayuda a trabajar en grupo. Crear ese orden, crear esa metodología. Y aunque usted no lo crea, cuando trabajen en grupo, necesitamos que una persona tome el rol de moderador. No le digamos que dé las órdenes
o el team leader, necesitamos una persona que modere, o sea, que ponga un orden, eso es importante. Ahora te toca, ahora me toca, ahora te toca, etcétera. Ese rol de moderador es necesario que exista y que ninguno se adelante, ninguno se atrase y que podamos nosotros esperar a que los compañeros hagan sus respectivos trabajos para que el trabajo en grupo funcione. Si no, no va a funcionar. ¿Están de acuerdo, don Wallace, Miguel Ángel y Luis Pedro? Sí. Sí. Espero. Sí, señor, gracias. Buenísimo. Bueno, entonces recuerden, el día jueves, aparte de los laboratorios que tenemos disponibles, necesitamos repetir este para que usted se sienta confortable y que pueda implementar el repetidor con más de un equipo. Eso es importante que usted lo pueda hacer, ¿de acuerdo? Muy bien. Ah, bueno, entonces ahora vamos a hablar acerca de las topologías con bridges. En las topologías con bridges, vea que tenemos la posibilidad de crear enlaces punto a punto. Para eso necesitamos que el root bridge tenga la bandera de root encendida y el equipo non-root bridge tenga la bandera de root apagada. Si tenemos un equipo con la bandera encendida y otro con la bandera apagada, vea que los equipos se van a poder conectar. Pero si los equipos ambos tienen la bandera encendida, no van a poderse conectar, eso es importante. Si tienen los dos equipos la bandera apagada, no van a poderse conectar. Entonces, eso es algo importante que hay que tomar en cuenta cuando necesitemos crear esos enlaces punto a punto. Quiere decir que podríamos nosotros tener un access point con la bandera root activada y podemos nosotros conectar un equipo con la bandera root desactivada. El equipo on, el equipo con la bandera root activada, vea que se le puede conectar un equipo con la bandera off activada, perdón, desactivada, con la bandera root desactivada en modo repetidor. Entonces, lo bonito es que podríamos llegar a tener un repetidor de nuestro root bridge. Ahora, en ese sentido, podríamos nosotros tener, vea, un enlace punto a punto generado desde el bridge con la bandera on encendida, por supuesto. Podríamos montar un repetidor con la bandera root apagada. Y ese repetidor nos permitirá conectar un equipo en modalidad de non-root bridge con la bandera root desactivada. Es el escenario en donde podríamos llegar a tener un intermediario cuando necesitemos hacer un punto a punto. Imagínese que tenemos dos edificios, pero esos dos edificios se conectan a una distancia de 20 kilómetros. Entonces podríamos tener en el medio, vea, en el medio, a los 10 kilómetros podríamos llegar a tener un repetidor. Entonces, ese podría ser un bonito escenario para montar un enlace punto a punto. En mis necesidades de instalaciones de redes punto a punto, he llegado a instalar un punto a punto en 60 kilómetros. Pero para que me funcionara, tuve que implementar pues, el escenario punto a punto cabalmente con un repetidor. Monté un enlace punto a punto desde Amatitlán a Escuintla, ¿verdad? Utilizando cabalmente este escenario. O sea, entonces, a lo que voy es de que funciona y funciona bien. El ancho de banda que tuvimos ahí, y de hecho sigue funcionando, es de 30 a 40 megas aproximadamente. Ese es el ancho de banda. Fluctúa dependiendo de las condiciones del clima, si hay mucho calor, si hay mucho frío, si hay bruma. Y estos días con el problema este del volcán, por la ceniza y también por el humo cuando se quemó el basurero ahí en Vía Nueva, pues ocasionó pues, un poco de intermitencia en el enlace, tal vez bajaba un poco el ancho de banda, y para manipular y mantener el enlace estable, lo que hicimos en el equipo fue bajar el ancho de banda, y eso creó una cobertura más amplia y una estabilidad del enlace mejor. Entonces tuvimos que bajar el ancho de banda para que no se ofrecieran los 54 megas del punto a punto, sino que trabajara a la mitad de la capacidad. Y funcionó bastante bien. Ahora pues está bastante estable todavía. Desde hace más o menos unos 5 días, desde el jueves para acá, el enlace pues ha trabajado como se espera, ya que tenemos ventaja ahora con el clima. Hay bastante viento norte y eso pues lleva, si hubiera humo y si hubiera ceniza, pues ya no está en el medio del paso de nuestro enlace punto a punto. Tenemos el otro escenario en donde podemos tener un root bridge con la bandera on activada y un par de non-root bridges, si se da cuenta, con la bandera root desactivada.
y eso nos permitiría tener varios equipos conectados al enlace central. Lo bonito de esos enlaces, de esta modalidad RootBridge, vea que nos permite conectar no solo un equipo, sino varios equipos a la vez, ¿verdad? Así que esa es una buena noticia. Vea que podemos llegar a montar enlaces de hasta de 40 kilómetros sin repetidor utilizando las antenas de plato. Estas antenas de plato pues, nos permiten la conectividad a la mayor distancia que la marca nos permite, que son 40 kilómetros, con una sola antena. Ahora, si necesitamos más ancho de banda, podríamos tener, por ejemplo, 802.11b con 3 access points y 3 antenas. Podríamos tener 11 megas en las primeras antenas, otros 11 y otros 11, sumando 33 megas. Entonces, podría ser un bonito escenario cuando necesitamos montar el punto A o conectar el punto A con el punto B con un enlace punto a punto. La desventaja de este escenario es que, vea, necesitamos invertir en access points y también necesitamos invertir en antenas. Entonces, esa es una pequeña complicación para ese escenario. Como les dije hace un momento, en un par de filminas, es posible hacer que varios equipos se puedan conectar al punto central. Cuando tenemos este escenario, pues normalmente se utiliza en el punto central una antena omnidireccional. Lastimosamente, el problema que tiene una antena omnidireccional es que baja el ancho de banda, no se mantiene estable como una antena punto a punto, una antena direccional, ¿verdad? En un enlace punto a punto. En una antena omnidireccional, pues, se desperdicia mucha señal, vea, en la parte donde no se necesita, y por eso es de que eventualmente podemos tener menos ancho de banda del que tendríamos utilizando antenas direccionales, ¿verdad? Ah, bueno, si me preguntan, ¿cuál podría ser la solución para ese problema? Lo que podríamos hacer es montar una copla y tener una antena direccional de este lado y montar una antena direccional de este otro. Entonces podríamos tener dos antenas direccionales con una copla, con una T, más o menos como un splitter que usted utiliza en su casa para la señal coaxial que entra para sus televisores. Recuerde que de la señal de cable entra un cable coaxial. Le pone usted un splitter de 1 a 2, por ejemplo, y ya podría tener dos televisores con una sola señal de entrada. Pues pasa lo mismo. Podríamos tener del access point un splitter para conectar dos antenas direccionales. Y eso es una buena idea. Ahora, lo que sí es cierto es de que en el momento cuando usted le pone un splitter de 1 a 2, la potencia baja a la mitad. Entonces, muchas personas lo que hacen cuando le ponen un splitter es que le meten un amplificador para que no baje la potencia de la señal que se está dividiendo, para mantener esa potencia. Eso es una opción, ¿verdad? Hay limitaciones con respecto a la distancia. Dependiendo de la antena que usted quiera poner, va a poder cubrir la distancia necesaria, pero como le digo, son un par de variables. La potencia sería una variable y además el tipo de antena que estamos utilizando. Eso es algo que hay que tomar en cuenta. Y ya para terminar la presentación, hablamos acerca de las topologías de ejemplo. Hemos hablado de las topologías, las básicas, diríamos. Nada nuevo hasta el momento, ¿verdad? Y también tenemos una topología que se le llama topología de campus, en donde estamos incluyendo en enlace redundante hacia el internet, tenemos el firewall, tenemos el equipo de distribución, tenemos los equipos de acceso, los switches, tenemos los access points, tenemos teléfonos IPs, tenemos la planta telefónica y bueno, ahí tenemos todo incluido dentro de una misma topología y a eso se le llama una red de campus, en donde estamos haciendo coincidir toda la infraestructura de red en un solo escenario. Y además, le podemos incluir tecnologías AVID, se le llama, en donde podemos incluir voz, video y datos a esa infraestructura de red. Dese cuenta que podríamos tener nuestro edificio central aquí arriba, podríamos tener nuestro edificio central y la comunicación del edificio central al edificio A, una señal inalámbrica como la que se ve por acá, y la conexión del edificio central al edificio B, podríamos tener también una señal inalámbrica. Quiere decir que un access point, un bridge, un punto inalámbrico dedicado a cada uno de los edificios, podría brindarnos un ancho de banda estable de los edificios hacia el punto central. Dese cuenta que una de las ventajas de tener esos puntos de acceso inalámbricos es crear
la sustitución de la necesidad de un enlace de fibra óptica, porque la fibra óptica sin duda es mucho más caro. Entonces, en este escenario, en el momento cuando vamos a montar esos enlaces punto a punto, pues sin duda vamos nosotros a economizar recursos y los equipos los administramos nosotros mismos y no los subarrendamos a terceros personas, a proveedores de servicios de conectividad, sino que nosotros mismos administramos nuestros equipos y nuestros enlaces. Esa es una gran ventaja. Por eso los enlaces punto a punto inalámbricos están sustituyendo hoy en día a los enlaces que tenemos sobre fibra óptica. En el caso de los equipos, recuerde que podemos incluir VLANs. VLANs es la posibilidad de crear segmentación a nivel de capa 2. Los equipos Ironet con los cuales estamos trabajando tienen la capacidad de poder crear VLANs. Entonces, nosotros podríamos crear VLANs en nuestros equipos. Podríamos crear, no sé, la VLAN de estudiantes, la VLAN de administración, la VLAN de catedráticos, la VLAN de etcétera. Vea que los equipos permiten crear 16 diferentes VLANs. Es como que pudiéramos crear 16 diferentes access points en el mismo equipo. Verás como ¿qué le digo? Como virtualizar access points dentro del mismo equipo. Es una cosa lo máximo. De hecho, el día jueves estaremos haciendo este escenario. La idea es que cada uno de ustedes pueda crear sus diferentes 16 redes inalámbricas VLANs y hacer que cada uno de sus access points pueda crear esas diferentes señales de conexión que serían las VLANs, 16 diferentes VLANs en su access point, ¿verdad? Y lo bonito es de que podríamos tener en cada una de las VLANs podríamos tener diferentes niveles de seguridad y diferentes anchos de banda y bueno, ya podemos hacer y deshacer. Es la forma en que el access point deja de ser de capa física y sube a capa 2, ¿verdad? Calidad de servicio es otra característica que podemos incluir dentro de nuestros equipos. No todos los access points tienen esta capacidad. En el caso de los equipos Ironet, pues sí la tienen. Y la idea es permitirle al equipo poder incluir voz dentro de su infraestructura de red. La capacidad de que el access point pueda transmitir voz, pues es una capacidad importante porque permite que el mismo access point pueda taggear, como se le llama normalmente, los paquetes y que pueda mandar frames con calidad de servicio diferente con diferentes paquetes. Entonces podemos darle calidad de servicio a voz, a video y a datos dependiendo de nuestra necesidad. Y por último, Proximobile IP. Proximobile IP es una solución que permite hacer que los usuarios puedan estar dentro de la red inalámbrica implementando esa característica de movilidad. Podríamos tener el escenario de roaming sin necesidad de montar ningún software en ningún cliente. Esa es una gran ventaja. Y de hecho, por si ustedes pensando ya en su graduación de la licenciatura, están pensando en hacer una tesis próximo a la IP sobre wireless con IPv6 y además añadirle seguridad con WPA3, sin duda es un escenario que actualmente nadie ha entregado en la universidad y no nadie se ha dedicado a hacer eso en ninguna tesis. Si usted está interesado en hacer una tesis, próximo al IP, sin duda es un escenario muy bonito para poder implementar. Ojalá le llame la atención si es que está pensando en hacer tesis. Muy bien, señores, con eso estaríamos terminando la presentación del capítulo número 4. Una presentación realmente interesante con muchas cosas de práctica, ya no tanto datos técnicos como la presentación del capítulo 2 y capítulo 3, sino ya esta presentación es más del lado de nosotros en implementación de redes de forma empresarial. ¿Alguna pregunta, Luis Pedro, Miguel Ángel, iguales? ¿Algo que quieran agregar? Pues la verdad, sí, muy, muy interesante. Sí. No sabía que se podían poner repetidores entre enlaces de punto a punto. Ah, no, sí, buenísimo. Es una de las mejores opciones que tenemos disponible a la hora de montar esos escenarios. Así que sí, definitivamente es un escenario bien nítido, bien bonito, Wallis. Así que ojalá podamos hacer esos laboratorios también, ¿verdad? Sí, muy interesante, la verdad. Buenísimo. Muy bien, señores.
con eso estaríamos terminando la presentación de este capítulo número 4. Yo les dejaría el tiempo disponible que tenemos de clase para que puedan terminar la lectura de nuestro capítulo número 4, que si se da cuenta es un capítulo que tiene más páginas que los capítulos anteriores, pero la lectura es mucho más cómoda, ¿de acuerdo? Así que, por favor, los dejo tranquilos invirtiendo el tiempo en la lectura de este capítulo 4. Señores, yo les deseo muy feliz noche, que la pasen bien, inviertan su tiempo, por favor, y además yo voy a grabar la lista de forma manual en este momento. Les deseo feliz noche, que la pasen bien, señores. Nos vemos de nuevo y escuchamos el día jueves, primero Dios. Que la pasen bien. Nos vemos. Gracias, ingeniero. Feliz noche.